Bueno, Espacios Vacíos, de Federico Abril, bajo la dirección de Franco Isa, trata de un muchacho que cumple 22 años y está cursando el último año de la universidad, que ya siente que está listo para enfrentarse al mundo, siente que ya está creciendo, que va a pasar a otra etapa, y es ahí donde realmente siente la ausencia del padre. Una ausencia que no ha sentido cuando era adolescente, cuando era niño. Personaje Jimena en la obra Espacios Vacíos y es la enamorada de Sergio, que es un chico que está buscando a su papá que lo abandonó cuando era pequeño y su familia se va a oponer a que lo busque, y esta chica lo ayuda en todo el proceso a encontrarlo y está ahí para él, es como un apoyo para Sergio. El personaje de Rebeca es una madre sobreprotectora, aunque parezca dura por momentos, pero todo lo que hace y el objetivo de ella es proteger a su hijo, ocultándole una verdad muy fuerte, muy, muy fuerte, efectivamente. Y en eso se basa el personaje de Rebeca, protegerlo de ese misterio. Estamos de jueves a domingo en el Centro Cultural Ricardo Palma, esto es en la avenida Larco 770. Vamos a las 8 de la noche y las entradas están a la venta en la boletería del teatro, en atrapalo.pe y en Teleticket. Están 40 y 20 estudiantes y los jueves son populares, 35 y 15. Los invito a todos a que vengan a ver Espacios Vacíos. Muchas gracias.